Sopa de fideo, yo comí en mi casa para comprar pollo, no tenía dinero. Es una canción del Valle de Chota que siempre cantan. ¿Qué es lo que amas más del Valle de Chota? Bueno, lo que más amo del Valle del Chota, como no, es mi gente, mi cultura, mi pueblo, mis calles, mi río, todo. O sea, amo el Valle del Chota, amo mi cultura. También amo la calidez de la gente, la amabilidad. Bueno, es muy importante historias como Dreamtown que se den a conocer en el mundo entero, porque, bueno, de una u otra manera, muchas personas hemos pasado por, bueno, oriundos del Valle del Chota, hemos pasado por lo que muchos en el documental nos están compartiendo. En mi caso, yo también soñé, luché por ser futbolista una vez, pero como dicen, en la cancha de fútbol entran solo 11 jugadores y el Valle del Chota ya no necesita más futbolistas, también necesita gente que esté en el arte, en la cultura. Porque también tenemos ese aspecto, esa parte cultural, musical, artística que tenemos que darla a conocer. Aparte, obvio, no, obvio, como el deporte. Se puede decir, soy miembro fundador del proyecto Chota Madre. Hoy en día soy el director del movimiento cultural Chota Madre. Somos un grupo de jóvenes que hemos optado por sacar adelante, se puede decir, la música, la cultura, las vivencias de este pueblo que de una u otra manera ha estado discriminado y abandonado en sí, del mundo entero y también del Ecuador. Y dado que se está llegando a conocer como documentales, por documentales como este Dreamtown, y también de a poquito con el apoyo que estamos haciendo con Chota Madre, es como muy gratificante ser parte de Dreamtown también con este testimonial. Y seguir trabajando con la cultura y apoyando la cultura afroecuatoriana, desde acá, desde Nueva York y en el mundo entero. Donde esté, siempre se va a escuchar música bomba, siempre se va a hablar del Valle del Chota.